municipio de Extinción pertenece a la comarca del Valle Medio del Andarax y forma parte de la comarca de la Alpujarra Almeriense. Extinción está a tan solo 33 kilómetros de la capital y el recorrido es muy agradable porque se puede visualizar paisajes admirables que sorprenden a la vista. El pueblo de Extinción está rodeado de vegas y de campos de cultivo. En tiempos pasados, la uva fue una gran fuente de riqueza. Cuando paseamos por sus preciosas calles, observamos muchas casas adornadas con gusto por los vecinos. En algunas de esas calles veremos casas señoriales edificadas con esmero en el tiempo del esplendor de la uva. Su iglesia, de estilo mudéjar, es una iglesia muy bonita que contiene a la Virgen, la Divina Infantita. A primeros de septiembre se celebran las fiestas en su honor. Extinción celebra sus fiestas y asistimos a uno de los días más divertidos. Todos los participantes en las carrozas acuden al principio del pueblo, donde saldrán todos los participantes y podremos disfrutar con ellos de sus lindos trajes llenos de originalidad. Bueno, tres de las componentes de este grupo que nos ha sorprendido mucho porque habéis sido súper, súper divertidas. Sí, bueno, gracias. Lo hemos intentado, sí. Teníamos la idea pensada desde antes del COVID y por fin este año lo hemos podido hacer. O sea, que genial, muy contenta. ¿Quién ha tenido la idea del maquillaje? Pues entre todas, sí, bueno, fue un poco inspiración, pero entre todas hemos aportado nuestro granito de arena. Todas hemos quedado temprano hoy y lo hemos hecho. ¿Cómo va a ser eso? Ha sido trabajo en equipo. Sí. Una hacía la forma, otra rellenaba, otra así ha sido. Otra ponía la peluca. ¿Y la peluca dónde la habéis comprado? ¿Todas son iguales? Sí, claro. Internet. Amazon. Sí, vienen todas del mismo sitio. Sí. La peluca es lo único que he comprado, hay que decir. El resto no, la falda está a medida y lo demás hecho por nosotras. Sí. Bueno, nosotras y nuestras madres también. Acompañados de la charanga, recorrerán una larga avenida principal del pueblo, donde entre baile y risas lo irán recorriendo. Dentro de las carrozas es costumbre preparar ricas meriendas de bocadillos o bebidas preparadas para la ocasión. Una a una de las carrozas hará su entrada en la plaza principal para que todos los asistentes puedan verlas más de cerca. Thank you.
surgió la idea, ¿no?, de hacer esa carroza de esa forma? Pues teníamos varias ideas, pero al final, como los chicos y las chicas queríamos ir en plan para conectar todo, la idea del de rockero iba como más acorde. Y entonces nos decidimos por esto. Los chicos, como papá, que es calvo y se tenía que poner una peluca, y muchos otros han disfrutado de lo lindo, y con la guitarra, el rock, que les gusta muchísimo por nosotros, y a nosotros también, ¿eh? Cuando nos han visto a ellos con esa cabellera. Y cuando nos hemos visto todos. Cuando nos hemos visto haciéndonos estos tatuajes que tenemos todos. La pintura, las pelucas. Muy divertido. ¿Tú no has necesitado peluca, cariño? No, yo no. Tengo un pelazo. La idea, bueno, la idea realmente aquí es... ¿cómo es? ¿Antonio Guerra? Antonio Guerra es magnífico para el tema este del heavy toda la vida. Es un impulsor, es decir, en el Spotify nos pone las mejores canciones de heavy toda la vida, y yo creo que ha sido él. Antonio Guerra ha sido el que más... El guitarrista de verdad es el Angus Young, es él. A ver, yo tengo mi espíritu en guitarra, pero a mí lo que me gusta es el directo. Me gusta el directo. Yo ahora me subiría ahí y... Antonio Guerra también, nos subiríamos ahí. Lo que pasa es que no sé si nos deja. La cosa está... Tenemos que invertir. Hay que invertir un poquito en material porque está la cosa... Estudiar en la escuela, ¿cómo se llama eso? Conservatorio, ¿no? Pero siempre estamos a tiempo. Mayores de 40 años estudiamos guitarra y podemos hacer cositas, ¿no? Pero que no nos quedemos con las ganas y vamos a ser heavy, ¿verdad que sí? Desde luego. Yo, mi profesor me ha dicho, practica con la guitarrilla esta y luego ya vemos si sigue adelante o no. Y luego ya hablamos. Una vez que han pasado todas las carrozas, se procede al nombramiento de la nueva reina y damas infantiles. La nueva reina infantil es Lucía Rodríguez, que será coronada y se le impondrá una bonita banda y la capa especial, todo ello de manos del propio alcalde del ayuntamiento. Las nuevas damas nombradas son Valeria Martínez y Valeria Álvarez. Y cuéntanos un poquito por qué te han llegado a nombrar. Pues porque yo desde pequeña siempre he querido ser dama, y mi madre, mi tita y mi otra tita han sido de pequeñas también, entonces estoy cumpliendo pues algo familiar. Ah, o sea que se tiene uno que apuntar. Sí. ¿Tú también te apuntaste a ser dama? Sí, porque de chica mi madre y mi tata salieron también de dama. ¿Y tan pequeñita tú sabías que te tenías que apuntar? No, mi madre se apuntó con cuatro años y mi tata con 5 años.
Pero tú todavía no has hecho la primera comunión. No, yo la voy a hacer con 8 años. Y el vestido, no me digas tú a mí que no es precioso. Es de Sergio Regal. Es un hombre que hace los vestidos de novia y de novio y de princesa. ¿Y qué me contaba antes de que para ser reina había que hacer un sorteo? Hace un sorteo y entonces si te toca con una bolita pone reina, dama y pues así te toca ser dama o reina. Y la madre, si la apunta, tiene que hacer la carroza a ella. Piden como unas flores de alhama, por ejemplo, una la pidió de alhama y entonces ahí se piden muchas flores. Y después el viernes tenemos que poner todas las flores. ¿Qué ha significado para ti ver a la niña vestida de dama? Pues ha sido rememorar como 20 años atrás, bueno, más de 20 años, yo tenía 5 años cuando salí y la veo y entre lo que nos parecemos y la emoción, hombre, del pueblo. Yo no soy de aquí, mi abuela era de aquí, pero me he criado aquí los fines de semana, los festivos, las vacaciones. Ha sido emocionante por verla, hombre, todo lo que lleva el acarreo de preparar la carroza y luego ya ve a tu niña, mi única niña, vestida de princesa por un día. Es una satisfacción y un orgullo para una madre, pues enorme. ¿Para ti qué significan estas fiestas? Para mí, mi infancia, porque me he criado aquí, mi madre era de aquí, tenemos casa, venimos todos los fines de semana, y ha sido, pues, como ha dicho mi hija, rememorar cuando mi madre vistió a mi hija, le hizo el traje, hizo la carroza, y yo ahora, 20 años después, más de 20, como ha dicho, le he vuelto a hacer, regalar el traje a mi nieta. Le hemos hecho la carroza, me acuerdo mucho de ella porque desgraciadamente hace un año que no está y sé que ella desde arriba nos está viendo y le está encantando porque le encantaba salir en las fiestas, disfrutar de su pueblo y de la tradición que son las carrozas. Y ve a mi nieta ahora, pues me ha acordado mucho de mi madre, seguramente que disfrutó tanto como yo he disfrutado hoy de ver a mi hija y a mi nieta, a las dos. Bueno, Félix, ¿cómo se presentan las fiestas en Extinción? Pues las fiestas se presentan muy bien. De hecho, llevamos una semana cultural desde el lunes y hoy ya somos viernes. Y los primeros días pues han hecho una serie de actividades y la verdad que estamos impresionados. Hay que decir que yo soy el nuevo alcalde, estuve en la anterior corporación, pero bueno, pues estamos muy sorprendidos porque van muy bien las fiestas, la verdad, y todo el mundo está participando. Y todos los actos que hemos preparado para niños, para mayores y para jóvenes, para todos, en definitiva, pues están saliendo muy bien y la gente está muy contenta, la verdad que sí, yo estoy muy contento. Además, tengo un equipo de trabajo que es fabuloso y los concejales, pues espectacular. Y también, siempre, yo soy de los que siempre me gusta agradecer el trabajo de todos, pero en especial de los trabajadores del ayuntamiento que están ahí detrás y nunca son visibles y sin ellos no se podría hacer todo esto. Entonces, muy contento, la verdad que sí. Te hemos visto desde el balcón, cada carroza que pasaba y paseaba en la plaza, te veíamos súper feliz, aplaudiendo, te encantan. Sí, porque yo soy de este pueblo, yo he echado los dientes en este pueblo y para mí es mi pueblo. Y por eso soy el alcalde del pueblo, porque le tengo mucho cariño, no por otra cosa. Y entonces yo soy una de las personas que siempre he participado también en las carrozas y me he disfrazado y he disfrutado. Pero bueno, ahora como alcalde, pues en fin, tengo que estar de alcalde. Claro. Pero claro, cuando veo una carroza, pues disfruto viéndola. Y también yo es que cada año alucino con las carrozas, porque es que todo el pueblo participa, la gente de Almería que remanecen de aquí vuelven al pueblo y hacen su carroza, vamos, una cosa impresionante, la verdad que es muy además son originales. Sí, todo muy originales, muy elaboradas, por eso te digo que me sorprendo cómo la gente en un tiempecillo hace todas esas cosas, la verdad que sí, estamos encantados. La verdad que la gente de este pueblo participa mucho, es muy amable, muy acogedora. Y la gente que viene de fuera se siente también a gustico, y eso es muy importante. Y la procesión también de la Divina Infantita es súper querida. Sí, es una procesión muy bonita de la Virgen pequeñita,
y la verdad que hay mucha gente que le tenemos devoción a la Virgen. Yo recuerdo, Félix, hacer la Virgen de los Papelicos con una lluvia. No te lo pueden imaginar, con decirte que cuando el paraguas lo metimos en el coche, salían los papelicos por todos sitios. Sí, la Virgen de los Papelicos es otra virgen que celebramos en febrero y es una fiesta espectacular, sobre todo para los niños y los mayores, pero los niños sobre todo disfrutan mucho. Y claro, ya te digo que la gente de Distinción es muy, muy participativa y aunque sea lloviendo, hay que hacerlo y se hace, y para adelante. Sí, pues enhorabuena por tus fiestas y que se repita muchísimos años, Félix, porque esto da mucha alegría al pueblo. Pues sí, yo daros las gracias por venir y también animar a todo el mundo a que venga a ver el pueblo de Distinción, porque es un pueblo chiquitito pero muy bonito. Muy, muy encantador. Muy encantador, la gente muy amable. Entonces aquí tenéis vuestro pueblo para cuando queráis, aquí os esperamos. Muchas gracias, Félix. Una vez transcurrido el acto, la gente disfrutará de una estupenda velada en esta plaza emblemática. No dejen de visitar este precioso pueblo de nuestra Alpujarra almeriense. Distinción, de nuevo, nos ha ofrecido unas fiestas encantadoras y muy divertidas. Y no olviden que Distinción los recibirá con los brazos abiertos.